We are back. Hello, my friends, sean todos bienvenidos al episodio extra de Pokémon Espada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Yo sé que mucho tiempo sin Pokémon. Tal vez no extrañaron a mi equipo, ¿verdad? No. Pero bueno, extrañaron al campeón, ¿verdad? Tampoco, no. ¿Extrañaron Pokémon Espada? Tampoco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Espero que la hayan pasado muy, muy bien. Yo sé que la serie ya acabó hace un tiempo, tal vez una semana. No fue tanto tampoco. Pero chicos, este episodio extra, tranquilos, que yo sé que la historia ya ha acabado, la historia principal ya acabó, eso todo el mundo lo sabe. Pero chicos, todos sabemos que en el evento principal hay un evento principal en todos los juegos de Pokémon, y ese evento principal es sobre el legendario. Tuvimos uno, sí, pero del legendario enemigo, que era Eternatus. ¿Pero qué hay de Zacian? ¿Qué hay de Zamazenta? Bueno, pues eso lo vamos a ver en el episodio del día de hoy. Y justo empezamos en lo bonito. Ok. Pues bueno, una señal al altar. Y bueno, estamos en nuestro cuarto donde empezó nuestra aventura. Mira nomás, señores. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Soy el campeón ahora mismo! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Soy cool! ¡Oh! ¿Quién interrumpe mi baile de pose de victoriosa? Oh, la profesora, que ya no es profesora. Magnolia, ¿cómo andamos? Enhorabuena, campeón. Te he traído un obsequio para conmemorar tu victoria. ¡Una Master Ball! ¡Mira qué casualidad! ¡Muchas gracias! Con todo lo que ha pasado, el haber investigado tanto el fenómeno Dynamax para el presidente Rose debe de pesarle en la conciencia a la pobre profesora Magnolia. Pues sí, pero eso ya no es mi pedo, la verdad. Yo no estaba buscando apoderarme de la región, ni mucho menos. Ok, recorre la región de Galar a tu aire. Ok, lo haré después. De momento hay una cosa que sí quiero hacer, y es visitar, obviamente, el altar de Zacian y Zamazenta. Para ver qué pasa, a ver si podemos invocarlo y decirle: oye, Zacian, ¿no quieres venirte conmigo, hombre? Ok, ya estamos a punto de llegar, señores. Ya estamos muy, muy cerca. Sí, quise hacer cortes porque, la verdad, en este episodio voy a hacer muchos, muchos cortes, porque van a haber muchas cosas innecesarias en este postgame. Así que, pues, eso. Tony, ¿qué haces aquí? Hola, Paola, a mí también me impresiona que haces aquí. Oye, lo mismo digo, ¿qué pedo? ¿Cómo aquí descansabas, Zacian y Zamazenta? Nunca nadie viene. Pero a mí me gusta porque puedes estar tranquilo y pensar, ¿eh? ¿Dices que has venido aquí porque sentías como que algo te llamaba? No me digas. Por cierto, enhorabuena por tu victoria. Gracias. No puedo creer que de todos haya sido tú quien haya derrotado a Lionel. Nadie había logrado arrebatarle el título. Siempre hay una primera vez, señores. Es increíble, de verdad. Eres extraordinario, Tony. Lo sé. Has conseguido algo que todos creíamos imposible. Me dejaste sin palabras. ¿Te puedo pedir una cosa? No, que no sea una pelea, por favor. ¿Te importaría enfrentarme? Ya sabía, pero es que ¿cómo lo sabía? No la haces, güey. Ahí está, señores. Fácil, reque fácil. Sin el imbatible Lionel pudo contigo, era imposible que yo te venciese. ¿Ustedes dos ya están liándolo otra vez? Hola, Sonia. Hola. Tony, enhorabuena. Ay, gracias. Del otro sí, olvídate del otro, me da igual. Era una buena por tu nuevo y flamante título de campeón. Gracias. ¿Qué haces aquí, Sonia? ¿No deberías estar ayudando a la profesora? Oye, cállate. No te está hablando a ti, cállate. Verás, Paul, ya no soy su ayudante. Ahora soy profesora Pokémon. Si no hubiera sido por el viaje que hicimos los tres juntos, no habría averiguado todo lo que sé ahora sobre la historia de Galar. Además, también gracias a este viaje tengo un gran aprecio incluso mayor a los Pokémon. Les he traído una cosilla. Nada más y nada menos que mi libro. Mi libro. Y encima firmado. Cuídalo bien, ¿eh? Ok. Libro de Sonia. Sí, lo voy a cuidar. Imagino que han venido a devolver la espada oxidada y el escudo oxidado, ¿no? No pretenden quedárselos para siempre. ¡Oh, es verdad! No me digas que se te había olvidado. No creo que Zacian y Zamazenta le sientan muy bien. ¿Quieres devolver la espada oxidada? Sí. Hemos tardado un poco más de la cuenta, pero aquí tienen de vuelta. Es que las palabras españolas las trato de convertir a palabras acá de México. Y Paul y tú han devuelto la espada oxidada y el escudo oxidado a su sitio. Vaya, vaya. Al fin con la fuente de esos inflames barridos. Puede ser que tengan entre nosotros a la mismísima profesora Sonia, autora de Historias de Galar. Mi libro. La misma, sí. ¿Acaso han comprado mi libro? En efecto, nos lo hemos leído de principio a fin. Y hasta hemos publicado una extensa crítica en internet. Le dije que era caca. Ese espantoso libro colmado de falsías inventadas no merecía más que una estrella. Yo jamás escribiría mentiras. Hay que ser maleducado. Me llamo
Tisonio. Y yo, Dargo. Iba a decir, y juntos somos las fuerzas especiales, Guinio. ¿De dónde han salido exactamente? ¡De tu mano, pinche niño! Vaya, vaya. ¿Pero qué ven mis ojos? ¿No son estos la espada y el escudo de la leyenda? Pero están sucios y mugrientos. No puede ser los auténticos. Me dan repulso solo de imaginarte tocarlos con mis oídos. ¿Qué pedo con esta gente, güey? Tisonio ha agarrado la espada oxidada y Dargo el escudo oxidado. Si tienen alguna queja, será mejor que lo hablen con mi supervisor. Ahí está. ¡Ay, cómo haces escándalo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué impertinente es el plebe! Vamos a tener que enseñarles a respetar a la realeza mediante un combatito. Yo, el gran Tisonio, te concederé el honor de ser tu oponente. Wow, no manches, wow. El entrenador Tisonio te desafía, ok. Sirfetch, vaya, yo también tengo ese Pokémon. Pero yo lo sé, yo he entrenado mejor al mío que al tuyo. Y te lo puedo mostrar, mira, una demolición. Demolición. Ojo. Uy, cerquita. Pero mira que me la he rifado, Danza, espada, no hace falta, wey. Hoja aguda y adiós. Ahí está. Hecho y dicho y hecho. A ver, mi Arturo subió de nivel. A ver, Double Blade. A ver, dale. Mira, no voy a cambiar. A Sirfetch. Mira, golpe mordaza y adiós a tu Double Blade. Uy, bueno, cerca. Cabeza de hierro. Nada. No hay pedo. Mira. Washa. Golpe mordaza y adiós otra vez, baby. Adiós, ya. Furita. Golisopod. Golpe mordaza. Yo sé que no va a ser eficaz, pero. No. Hidroariete. Ok. El maldito lo está haciendo a propósito, a ver. Venga, vamos a sacar a Morales. De guaya. Voy a hacer un rayo y... Y se acabó. Ahí está, Longanizo y Morales subieron de nivel. B-Sharp el siguiente. Bueno, se acabó del calentamiento. Es hora de jugar en serio. Sí, cállate, maldito. Pésimo intento de Pegasus, la neta. Pésimo intento. Rayo. Ok. ¿Te lo quieres tomar así? Ok. Vamos a ver qué opinas cuando saco a mi dragón, compadre. A ver, lanzallamas y a ver qué tanto chillas. Adiosito, compadre. Así de sencillo, señora. Ahí está, Macaco de sube al nivel 62, Estruendo. No hace falta, Macaco, no hace falta porque ya lo sabe Banner. Ahí está, así de fácil. ¿Pero cómo es posible? ¡Mis pobres Pokémon! Así de sencillo, lo dije. Has recuperado la espada oxidada. Órale, hasta que se... Eres bastante fuerte, eso no te lo negaré. Pero parece que tu amiguito no haya tenido tanta suerte. Prosaico. Me ha parecido que tenías la mente en otro sitio durante nuestro encuentro. ¿En serio estabas pensando en el campeonato mientras peleabas? Es un pendejo, Paul. Ese de aquí no es más que un usurpador de la que debería haber sido nuestra gloria. Y según tengo entendido, también se hallaba presente en cuanto el hermoso mural de nuestro antepasado pintado con sus propias manos se vino abajo. Ese fue Berto, no fui yo. Menudo canalla. ¿Cómo osas destruir el valioso legado de nuestra cuna de...? ¿Qué? Rayos. Permítanme, chicos, pausa. ¿Mural? ¿Te refieres a esos garabatos que escondían las estatuas de Sacian y Samacenta? Ha llegado la hora de nuestra retirada. La próxima vez que nos veamos tendremos Pokémon más fuertes y sufrirán una derrota apoteósica. ¡Perdedores! No podré haberlo dicho mejor. A más ver, querido... Ok. ¡No, esperen! ¡Devuelven el escudo! ¡Paul, espera! Menos mal que tú sabes mantener la compostura, Tony. Yo sé. Ok, me mandaron para acá así directamente. ¡Qué genial! Ok, ¿a dónde tengo que ir ahora? A ver. Ok, vamos al laboratorio de la profesora. Ok, entramos entonces y vamos a ver qué onda. Hola, ¿tú no eres Sonia? ¡Profesora Sonia! ¡Tiene visitas! ¡Hola, Tony! ¿Quién es esta chica? Es mi ayudante. Oh, hola. Estoy tan ocupada con mis investigaciones que no puedo yo sola. Ven, hay algo que quiero enseñarte. Ok, aquí, si mal no recuerdo, básicamente va a ser como que un reconocimiento. Va a ser como que un aparato en donde puede detectar actividad de energía Dynamax. Me lo estoy saltando porque no voy a leer tanto diálogo, la verdad. Entonces, esta nueva técnica de detectar energía Dynamax va a servir para este postgame porque van a... Ahorita van a ver qué va a pasar. Y como podemos ver, aquí hay una actividad de energía Dynamax. Parece ser que nomás ahí. Así que vamos al gimnasio de Pueblo Hoyuelo para ver de qué se trata. Aunque bueno, básicamente no es como que un evento así tan importante. Simplemente va a ser como las incursiones de energía Dynamax.
que van a estar invirtiendo estos vatos del peinado, que por cierto el peinado se me hace una estupidez, ¿eh? Bien pudieron poner en sus sacos un emblema de escudo y espada, y yo creo que con eso hubiese sido suficiente. Pero el peinado así de ese es ridiculísimo, pero ridiculísimo, ¿eh? Mira quién se digna aparecer. Sí, vengo a detener la madre esta Dynamax, así que no se preocupen. Yo vengo a salvar el día. Yo ya sé qué es lo que está pasando, no necesitan inventarme todo el diálogo. ¿Ven lo que pasa? Déjenme pasar, por favor. Nada más voy a mostrar este combate porque, como les digo, son puras energías Dynamax lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante. Así que básicamente voy a hacer como que una cámara rápida ahorita de mostrar únicamente los combates, ¿eh? Aquí literalmente no hay nada importante, la verdad. Les juro que no hay nada importante. Simplemente hay problemas en un gimnasio de la energía Dynamax, o aparecen los vatos que vimos hace ratito en el bosque Oniria de pertenecemos a una familia bonita de eso se va a tratar el postgame. Como les digo, simplemente de aquí en adelante voy a hacer una cámara rápida, porque no tiene caso, simplemente son incursiones y ya está, así que sí, lo había olvidado. Estos tipos vuelven a aparecer y la ayudante de la profesora es una traidora. La verdad es que no es sorpresa. Ok, después de todo el desmadre, ya por fin logramos acorralar a los vatos estos. ¿Ya has terminado? ¡Qué velocidad! Dame un segundo, ya casi termino. Bla, bla, bla. Ok, todo bien, no te preocupes. De hecho, Jumper aquí, es verdad, Jumper abre la puerta, ¿eh? Tanto que le costó a Sony. No me acordaba de esto, perdón. Ok, la verdad es que sí. Ay, qué bárbaro, qué largo se vuelve el postgame. Únicamente por los diálogos, no por los combates, por los diálogos. Demasiados diálogos, no recordaba tantos, pero qué bueno que decidí hacer cámara rápida, señores. Y aquí están. Vaya, vaya. Parece que han sido capaces de apaciguar a los Pokémon Dynamax de todos los estadios de y de forzar la puerta. No esperaba menos del campeón. Mi más sincera enhorabuena por semejante proeza. Una ovación, por favor. ¡Soy retrasado! Bueno, somos retrasados. ¿Y a estos qué les pasa? ¡Qué miedo dan! Se han dejado engañar por una leyenda falsa. Nosotros desenmascararemos la verdadera naturaleza de Zacian y Zamazenta. ¡Zacian y Zamazenta salvaron Galar! Estos ilusos, eso es lo que son. Hasta ahora todo el mundo nos veía como los ilustres descendientes del héroe verdadero. Pero tuvieron que llegar ustedes y entrometerse para enfadar a Eternatus y salvar Galar. Oye, que no puedo hablar el día de hoy. Esa madre ya no me interesa, la verdad. Ya, cállense, cállense. A ustedes nadie les importa. Ok, algo está pasando en el techo. Siempre y cuando nos vota. Ya sabía, ok. Ok, disculpen por el corte, pero en serio, es que son los mismos Pokémon y es la misma batalla, no cambia nada, la ya podemos pasar, venga, todos arriba. Ok. ¿Qué ha sido eso? Parece que mi hermanito hasta le ha sobrado tiempo. Vamos entonces para arriba, como dijo el Neiro. ¿Goku? Ah, no, qué mierda, ¿por qué suena como Goku y...? Lo logré, hermano mío. Ha venido a mí, atraído por el escudo oxidado. ¡Zamazenta! ¡Basta! ¿No ves que Zamazenta está sufriendo? Adelante, bestia. Muestra tu verdadero rostro. Saca a relucir tu carácter violento. Y revela al mundo entero quiénes son los falsos reyes. Se te puso en contra. Qué raro, ¿verdad? Encamínate hacia la ciudad y siembra la destrucción a tu paso. Pero conmigo no. Aunque me dé rabia decirlo, creo que el único que puede detenerlo es Tony. Ah, no, perdón, está hablando Paul. ¡Senta! ¿Y no puedo intentar atraparlo? ¡Es Zamazenta! Estaría loco, ¿no? Que en el mismo juego del Pokémon Espada te puedes conseguir el escudo. Y en el escudo te puedes conseguir la espada. Estaría muy loco. De hecho, a ver, vamos a intentarlo. Así de jajas. No puedes lanzar Pokébola. Ok, bueno. Recuerdo que Zamazenta era acero lucha. Pero ahora, como no tiene la forma de escudo, creo que es puro lucha. Pero bueno, vamos a darle rayo. A ver qué tanto le quito.
Bueno, no está tan mal, la verdad. Vamos otra vez con Rayo, a ver qué tal. Carantoña, no me debería quitar mucho eso. Bueno. 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 Ay, de ataques a ataques. Sí es lucha porque me pone que es súper eficaz. Que por cierto, en todas las peleas, en toda la subida de niveles, Arturo aprendió pájaro asado. Y le quité danza espada, así que me conviene más. Triturar, no me... Ese, no me daría. Ahí está, no me daría. Pájaro asado, vamos a ver qué tanto le quitamos. Le voy por 5 niveles abajo, pero ahí está. Bien, excelente. Excelente, súper eficaz. Ahí está. Hubiera estado bien que lo pudiésemos atrapar, pero bueno, pues tiene lógica que tenemos que conseguir el otro juego para eso. Samacenta, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¡Ah, cabrón, puede hablar! ¿Te imaginas? ¡Paul, ten cuidado! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sian! ¿Sacian? ¡Sa! ¡Senta! ¡Sa! ¡Senta! ¡Sa! ¡Senta! ¡Ay, cabrón! Gracias por salvarme el pellejo, Sacian. ¡Sa! Ok. Interesante giro, por cierto. Creo que se fue. ¡Sa! Parece que sigue sin poder controlarse toda esa energía. Tony, esto no me parece nada bien. Voy a perseguir a Samacenta. Quítale una vez el escudo, güey, ya que están todos distraídos. Por si no te ha quedado claro, esto le pertenece a Samacenta y a ti no. ¡Devuélvelo ya! Pablo ha recuperado el escudo sin tocarlo. ¡Wow! ¡Sasión! Te lo ruego, no le hagas daño a mi hermanito. ¡Sasión! Sacian te mira fijamente a los ojos. Estaba cantado que nuestro campeón sabría poner orden. Juraría que el Pokémon ese te está esperando. Pues chicos, ha llegado el momento principal del video. La captura del legendario. Que de hecho voy a guardar. No recuerdo si puede salir Shiny. Pero simplemente voy a guardar para ver si puedo hacer si puedo hacerle Shiny Hunting. En el caso de que no, obviamente no lo voy a intentar ahorita. Pero en el caso de que sí se pueda, si saben, pónganmelo acá abajo en los comentarios. Si se puede, voy a hacerle un Shiny Hunting en un directo. Si no se puede, pues ni qué hacerle. Sacian te observa con serenidad. ¿Quieres utilizar la espada oxidada para capturarlo? ¿Eso no lo hará fuerte? Pues bueno. ¡Sian! Bueno, parece que habrá que capturarlo en su forma máxima. Ahí está, es Sacian. ¡Vamos, macaco! No tenía previsto mandar a macaco de primeras, pero bueno. Puedes ver la determinación en los ojos de Sacian, ok. Espada indómita de Sacian, aumenta el ataque físico, ok. Sacian es un Pokémon muy fuerte. Muy, muy fuerte, de eso sí me acuerdo. Vamos a ver si resiste King Cole el ataque que le vaya a hacer Sacian. Espero que no me haga un ataque tipo lucha. Miren, en el caso de que se ponga muy, muy feo esto... Tajo super... ya... Creo que me lo va a matar de una, ¿eh? Y lo mató de una. Ok, no me voy a... no me voy a molestar demasiado y voy a usar la Master Ball. Como ya dije, si se puede conseguir Shiny, lo voy a buscar. Y si no, pues... A ver, voy a intentar... Es que Sacian es tipo acero hada. No sé si intentar hacerle daño. A ver, triturar. ¡Oh, la bestia, güey! A la bestia, oye. Nah. Nah. Mejor hago mis intentos después. Vamos a lanzarle la Master Ball y hasta nunca. Luego nos volvemos a ver, Sacian. Sí, porque aquí puede que nos tardemos una eternidad, la verdad. Sacian atrapado, perfecto. Así de fácil. Lo siento, sé que deshonré a la familia o lo que sea. Da igual. Aquí la cosa es avanzar, oye. ¡Increíble! Un verdadero rey ha reconocido tu valía. ¿Ustedes qué? ¿Van a seguir molestingando? Un combate sublime. Prosaico. Nuestra única preocupación ha sido establecer quiénes eran los verdaderos reyes. Nos sentimos avergonzados de nuestras acciones. Sí, deberían, la verdad. O sea, han sido una molestia, pero terrible. No voy a leer esto porque simplemente es... Ay, perdónenos. Ay, somos malos. Ay, por favor, hagan justicia con nosotros. Ring, ring. Uy, ¿quién te llama? ¿Será Paul? ¡Tani! Te llamo porque justo... ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡So! ¡Lo has oído! ¡Hasta aquí, Samacenta! ¡Me van a matar! ¡Sian! Ah, no, perdón. ¡Sian! Parece que Sacian está preocupado por su compañero.
Vamos al bosque Oniria. Ok, pues vamos a tener que ir a salvar los restos de Paul. Perfecto. Estaba ahí Sonia y pensé que me iba a curar los Pokémon, pero no, me hizo como un teleport. Qué bueno ahí. Ok. Ah, Paul sigue vivo. Bueno, qué lástima. Ok, no. Venga, tranquilo, ya pasó. Senta. Venga, tú puedes. Eres uno de los héroes que salvaron Galar. Estoy seguro que no necesitas mi ayuda para controlarte. Ya estás más tranquilo. Sabía que tú podías solo. Paul, madre mía, madre mía, Willy. Por fin han llegado. Llevo todo este tiempo intentando tranquilizar. No me he tardado tanto, tampoco te quejes, güey. Sí, es que, ¿cómo se te ocurre lidiar tú solo con nada más y nada menos que un héroe legendario? Sasa. Parece de buen humor, muy bien hecho. Parece de buen humor el Sama. Pero no sabes lo que ha costado hacer que se calme. Senta. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué dice Paul? Creo que está diciendo que soy digno de convertirse en mi Pokémon. Ah, Simón, Simón, nadie te crees, oye. Nadie habla Pokémon. Pero bueno, qué fuerte. Wow, no me lo puedo creer. ¿En serio? Y nada, que le aviento una Pokébola. Nah, eso no era lo que quería decir. Ay, yo no te quise decir eso. Lo que quiero decir es que tengo mucha. Y. Nada más, la atrapó con una Pokébola. Qué mentira, güey. Qué mentira. Te pido que combatas contra mí una vez más. Ay. Bueno, chicos, en lo que combato con este vato, yo creo que voy a ir despidiendo la serie porque literalmente es el mismo combate. Nada más que creo que quita al pájaro y pone al legendario, así tal cual. Así que bueno, chicos, muchas gracias por haber visto este episodio. Yo sé que quedó, a lo mejor quedó un poco largo, yo lo sé. Pero bueno, ya les dije, hay demasiado bla, 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 muy poca acción. Pero en sí, esto es el evento del podcast. Game, el evento del legendario de este juego. Creo que no hubiese hecho daño que lo hubiesen metido dentro de la historia original y si hubiesen inventado algo bueno, como postgame, ya sea metiendo Eternatus o algo por el estilo. Pero pues bueno, en sí no le quita nada malo al tema de la historia principal. El juego sigue siendo decente. A mí la verdad me gusta la verdad este juego. Lo he jugado varias veces, la verdad. Yo creo que un total de, no lo sé, yo creo que ya me lo he acabado tal vez unas 10 veces o tal vez un poquito más. Es que el juego sí, hay cosas que lo hacen lento, otras cosas que lo hacen repetitivo, pero en sí no es tan mal juego, pues la verdad, ¿no? O sea, sí, de todos los que han salido, pues no es el mejorcillo, pues la verdad. Pero igual es disfrutable, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, como ya lo había explicado en el video anterior, en el video de... Pues ahora sí que sí, el video final de despedida de la serie principal. Entonces, el juego en sí, yo le pondría un 7 y eso que ya soy generoso. La verdad, yo sí lo disfruté, la verdad. Yo disfruté no nada más la serie, sino... O sea, no nada más el juego, sino también la serie la disfruté muchísimo. Le saqué otra versión, por así decirlo, porque yo el equipo que elegí principal en mi primera aventura fueron Pokémon únicos y exclusivos de esta región, de esta generación. O sea, no me llevé a ningún Pokémon de generaciones anteriores, me llevé puros de estos y fue un equipo difícil de hacer, la verdad. Pero sinceramente, como les digo, es un juego que probablemente siga jugando una y otra vez, es lo más probable. No sé si vaya a traer algo más de Pokémon Espada y Escudo. Lo más probable es que de vez en cuando me den ganas de hacer un Shiny Hunting y ya sea todo. O igual si de repente alguien quiere que le dé algún consejo o algo por el estilo. No soy la persona más indicada, pero creo que puedo ya medio orientar a alguien que se quiera animar a aventarse a hacer este juego. Pero pues eso, chicos, la verdad, yo sé que la serie se extendió demasiado. Yo sé que la serie, bueno, lo que había dicho en el video anterior, en el episodio final, el de la liga. Sé que la serie duró más de lo que normalmente debió haber durado. Pero en serio, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que apoyó toda la serie, que apoyó los videos que se estuvieron subiendo, a pesar de haber sido ya algo tardecito, lo que sea. Ahí me trabé, perdón. En serio, la verdad estoy muy, muy agradecido que hayan apoyado a la serie, a pesar de que yo ya consideraba la serie mal. Estaba en un punto muy, muy bajo y aún así decidieron darle ese apoyo y la verdad les quiero dar a todos las gracias, en serio. Estoy
muy, muy agradecido con la gente que le dio su oportunidad, que le dio el apoyo. Para los manitos que no le han dado oportunidad, denle una chancita a esta serie, créanme que la van a disfrutar. Yo sé que es algo larga la serie, yo sé que es algo extensa, pero créanme, vale muchísimo la pena. Llegaron muchos momentos divertidos, llegaron muchos momentos interesantes, momentos cardíacos. Inclusive, les voy a ser sincero, ahorita todavía no se suben los últimos dos episodios de la serie. Yo estoy grabando esto antes de que se estrenen, pero quiero saber qué les ha parecido los últimos cinco que se subieron la semana pasada, que ustedes los van a ver esto una semana después de que se haya subido el último episodio. Así que pues, coméntenme ¿Qué les pareció el final de serie? Yo espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, la verdad. No nada más el episodio final, sino toda la serie. Yo traje Pokémon Espada porque a mí me emocionó mucho cuando se anunció este juego. Yo sí tenía muy, muy alto el hype de hacer este juego de Pokémon. Y pude traer los primeros 8 o 9 episodios. Fueron primeras reacciones. Ya los demás episodios ya fue sabiendo de qué va el juego y todo eso. Sinceramente me hizo mucha ilusión haberlo traído. Yo pensé que no lo iba a lograr. Yo pensé que no iba a lograr traer la serie a tiempo, como para el estreno, así decirlo. Lo cual no era lo importante. En sí lo importante era que podíamos disfrutar de un juego. Era básicamente eso. Ya saben que el mejor apoyo que le pueden dar es que, si les gustó, dejen su manita arriba. Ese es el apoyo base, por así decirlo. Igual los comentarios me ayudan muchísimo. Ya saben que yo siempre los estoy leyendo. Y pues obviamente, si les está gustando el contenido, pues qué mejor forma de seguir disfrutando que pues, suscribiéndose, ¿no? Yo sé que YouTube no está avisando, pero para eso están en la descripción mis redes sociales, que es donde aviso absolutamente de todo. Tanto de eventos, directos, absolutamente todo estoy avisando. También en la descripción, como siempre, les dejo mi canal de Twitch, que es donde suelo hacer mis transmisiones en vivo. Todos los sábados y domingos hacemos transmisiones en vivo en Twitch a partir de las 5 de la tarde. Y pues bueno, manitos, no tengo nada más que decir más que muchas gracias por haber visto Pokémon Espada. Espero que se le hayan pasado bastante, pero que bastante bien. Después del triturado de Zamazenta. Con el vendeval de Yardo, si es que no lo falla. No falla. Con el vendeval le damos fin al combate. Y le damos fin a todo el contenido principal de Pokémon Espada y Escudo. Ya, chicos. Muchas gracias por haber visto Pokémon Espada. Espero que se le hayan pasado bastante, pero que bastante bien. Pero ahora sí, este es el fin. Chicos, gracias por haber visto Pokémon Espada. Espero que se le haya pasado muy bien y nos vemos en las próximas aventuras. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós.